Hola, les voy a compartir un poema que escribí hace algunos años. Se llama El Instante y pues es divertido, interesante. Habla del instante, el tiempo, la eternidad, y aquí hay un debate entre el instante y el tiempo. Hubo una vez que el instante salió a rasgar al tiempo. Con arco y flechas cazadoras amedrentó a las horas. Minutos y días, años y meses clamaron al calendario. Pedían justicia en vano. La agenda saltó desde el instante y envolvió entre sus páginas al amado tiempo. «¡No está muerto!», gritó al reloj, al día y a la noche. Las cuatro estaciones y sus renuevos durante cinco generaciones cercaron la guerra. Los meses y los años apillotaron sobre las ramas de las primaveras, veranos, otoños e inviernos inolvidables. Era el tiempo moribundo ante un instante y la agenda suplicante. El reloj de arena, por su parte, vuelta y vuelta, trató de calmar a los minutos, las horas y los días que se peleaban por estar lo más cerca del tiempo para darle vida. Y nada. Entonces cada año se enfiló como soldado. Desde lejos marcharon uno tras otro hacia el instante. Con tambores potentes y trompetas airosas hicieron temblar a la historia que negociaba con los jueces sus derechos. Se cree que el tiempo le ha dejado un testamento. El instante inconmovible afrontó la guerra, apuntaló sus flechas hacia la agenda protectora de los planes impuestos al tiempo y los recuerdos salieron despavoridos de esas páginas muertas. Cuando al fin la agenda quedó deshojada y los libros de historia perdieron su amparo, el instante se paró encima del tiempo que intentaba levantar la cabeza. Amenazante, con el arco y las flechas cazadoras, gritó al ejército de años, «¡Detengan la guerra y hagamos debate!». «Sí», gritaron los minutos y las horas y los días. Meses y años cayeron al suelo. La alarma sonante de las cuatro estaciones retumbó en el universo. El reloj de arena rodó al centro del campo de batalla y llamó a la campana. «¡Talán, talán, talán!». Todos callaron, paralizados y expectantes. El silencio hizo escuchar al intrépido instante, diminuto, más fino que lo más delicado de lo casi imperceptible. Y se oyó nuevamente. «¡Hagamos debate! ¡Tiempo! ¡Levántate!». El instante con aplomo ajustó arco y flechas en su costado y dijo, «¿Crees que tus planes y metas son más importantes?». «Sí creo», dijo el tiempo. Las estaciones de cinco generaciones murmuraron tanto que se escuchó un estruendo. En tan solo un instante las montañas se hicieron valles. «¿Qué me dices a esto?», preguntó el instante, ahorcando al tiempo en el debate. «Ganaste», dijo el tiempo. «Me rindo». «Tan fácil. Aún no termina el debate», amenazó el instante. «¿Existirías sin las horas?». «Ellas no existirían sin mí, querido instante». «¿Y la eternidad?». «No me hables de ella», gritó horrorizado el tiempo. «La eternidad habla y crea, dice y hace todo en un instante». «Ahora sí que perdiste el debate, tiempo mío». «Tuyo ni por un instante», dijo el tiempo que salió corriendo y abucheado por los meses, años y estaciones de cinco generaciones. Desde entonces, el instante tiene un lugar sumamente importante. La realidad lo asume y el tiempo le consulta. La historia lo cuenta y la agenda le deja un espacio libre en cada hoja para incluirlo en sus planes. Los planes se mueven y descansan por un instante. «¿Qué puede pasar en un instante?», preguntaron los caminantes. «Conocer a alguien, caerte en una trampa, recibir una llamada, unir, soltar, que tu corazón lata más rápido o más lento, que te asomes al cielo y veas belleza volar, que regreses y veas la realidad. Tantas cosas que pueden pasar en un instante. Recordar a alguien, orar, decir adiós, abrazar un instante. Y en ese instante muchos instantes. ¿Y eso para qué? Cada instante tiene sus razones. Ve justo al lugar de cada instante y pregunta para qué. El instante es sabio, más íntimo del eterno que el tiempo. Así que tiene siempre una gran razón y muchas claves para cada caminante. El instante es socio del camino.
Feliz año 2022.